Están viendo ya la belleza de el Arwing de Star Fox, que es el Starter Pack de Nintendo Switch. ¿Por qué sale Star Fox? Bueno, porque es un juego de naves. Tenía que salir Star Fox si va a ser para el Nintendo Switch. Ahí lo estamos viendo. Obviamente, él no es el personaje principal. Es un invitado y un gran invitado, obviamente. Aquí tenemos a los pilotos reales. Estos son los personajes que estarán siendo los protagonistas de este concepto de Battle for Atlas. Así que bueno, pues son los que vamos a jugar realmente, ¿no? En todas las versiones posibles que hay de Ubisoft. Pero en el Nintendo Switch no vamos a desaprovechar la oportunidad para jugar con Fox McCloud. La verdad es que no. Algo que tiene Starlink Battle for Atlas es de que puedes cambiar de arma a tu antojo. Es más, lo podemos ver aquí. Esta es una ala del Arwing de Star Fox. ¿Saben qué? Nunca me ha gustado. Entonces, adiós ala. Y en la pantalla se ve reflejado que no tenemos un ala. De hecho, aparece como si estuviera dañada nuestra nave. Entonces yo agarro y le pongo la ala que está aquí. Y voilà, aparece toda así sin mucho balance nuestra pobre navecita, pero ahí va nuestra nave toda mutante, con un ala de uno y con un ala de otro. Ese es el chiste. De hecho, déjenme, para más experimentar esto, voy a pasar a la otra nave que está aquí. Es un juguete que está muy bien hecho, es de un material muy bueno. Yo esperaba que fuera un poquito menos, pues ya saben, más frágil, porque al final del día, en teoría, no ibas tú a jugar con él, pero no, está hecho para poder jugar. Aquí tiene un hoyo grande. ¿Por qué tiene ese hoyo grande? Para nuestros pilotos, en este caso nuestro piloto, y voilà. Aquí se puede ver el pilotito, a ver si se alcanza a ver, y está bien padre. Ese detalle está increíble, que puedas ver a tu piloto dentro de tu nave, está increíble. Es más, vamos a cambiar la nave completamente. Decir, ya, ustedes son jóvenes, no conocen Star Fox, entonces dicen, yo no sé quién es ese zorro, no quiero jugar con ese zorro, no se preocupen, podemos quitar la nave, aparece en la pantalla que no tenemos nave, entonces no podemos avanzar en el juego, y adiós piloto. Bueno, pero antes de despedir a nuestro zorro favorito, vean el detalle, vean su visor, vean la cola. Tiene detalles en la cola, o sea, no es así de ya hice la figurita de Fox McCloud y ya, se acabó, no. Tiene un gran detalle. Y miren, si les interesa la parte tecnológica, este es el lector que utiliza para identificar a nuestro piloto. Ya cambiamos de piloto, ya todo. Tenemos esto. Y solamente ponemos nuestra nave. De hecho, esto es para jugar, o sea, fíjense, esta es la parte para jugar. Si yo quiero jugar con él afuera, sin usar el Nintendo Switch ni ningún juego en específico, podemos jugar con esto así, ¿no? Pero si queremos ya utilizarlo en el Nintendo Switch, tenemos que separarlos primero. De hecho, este es el protagonista. Si lo pueden ver aquí. Entonces lo ponemos aquí, primero, el piloto. Luego, pasamos y ponemos la nave. Está listo. Y ya podemos seguir continuando ahora con una nueva nave. Miren, nada más rápidamente. Aquí son los espacios para las armas. Battle for Atlas obviamente trata de explotar el género de naves, como todos los conocemos. De exploración a mundo abierto, lo cual está muy padre. Se supone que ahorita, que es como las primeras misiones del juego, estamos varados en este planeta, pero la idea es de que nosotros podamos explorar cualquier planeta que queramos. Ahora, estos monos que se llaman aquí Rimside Cyclops, que son como una extraterrestre robot tipo cíclope, pues tienen ciertas debilidades a ciertos elementos. Yo me los pasé por el Arco del Triunfo y obviamente estoy utilizando las armas que más me gustaron y les sigo haciendo daño, pero el objetivo del juego es de jugar con estrategia, y entonces
pues aprenderse qué arma le hace daño realmente al extraterrestre y no nada más ir por la vida inventando, ¿verdad? Pero bueno, Battle for Atlas va a salir próximamente ya para todas las plataformas, tanto PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, pero pues obviamente para los jugadores retro nos interesa mucho la versión con Fox McCloud. Próximamente, juegos, juguetes y coleccionables, estaremos informando sobre la disponibilidad de las naves y de los juguetes, porque bueno, obviamente a eso nos dedicamos, a hablar de juguetes y de sus coleccionables, que como ya les enseñé, las naves valen mucho la pena, la verdad, están muy muy bonitas. Drax isn't going to stop until we end this. I will finish this.